Primero de noviembre, fiesta de todos los santos. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, introduco ad altare Dei. A te un colectificar, juventud de mea. Judícame Deus et dicerme causa mea, omnisciente non sancta, abominico doloso ero amen. Quia tu es dos, fortitudo mea, quare mea repulisti, et quare tristis in cedo, dum affligit me inimicus. Emite lucem tuam, et veritatem tuam, ipsam et eduxerum, et aduxerum. In monte sanctum tuum, et in tabernacula tua. Et in terra altare Dei, ad Deum colectificat, juventud mea. Confite vos divincitara, Deus Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare caturbas me. Serem Deo coniat adcut confitebor ili, salutare vultus mei. Et Deus meus. Gloria Patri, Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introigo ad altare Dei. Ad Deum colectificat, juventud mea. Aiutorio nostrum in nomine Domini. Cui feci caelum et terra. Confiteo Dei onnipotenti, Beate Maria, semper Virgini. Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battisti. Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quae peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, maxima culpa. Ideo preco Beata Mariam super Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Gioanem Battistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orari pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator tuum, potens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducate ad vitam aeterna. Amen. Confitor Deo omnipotenti, Beate Mariae, semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beato Ioane Baptiste, Sanctis Apostolis, Pedro et Paolo, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beate Maria, semper Virgine, Beato Michaele Arcangelo, Beato Ioane Baptista, Sanctus Apostolos, Pedro et Paolo, omnes sanctos et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestro, mi potens Deus, et emisi peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentia vos solutionem, et remissionem peccatorum nostrum, Dives nobis omnipotens et misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et plebs tu erat habitur in te. Costende nobis Domine misericordiam tuam. Et sanatare et onda nobis. Domine exaudi oratione mea. Et clamor meus acte veniat. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Gaudeamus omnis in Domino die festum celebrante, sub honore sanctorum omnium, decorum solemnitate laudent angeli et collaudant filium Dei. Exultate justi in Domino, rectos Dei et collaudatio. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen. Gaudeamus omnis in Domino die festum celebrante, sub honore sanctorum omnium, decorum solemnitate laudent angeli et collaudant filium Dei. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Jesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi sursive deprecationem nostram, qui sedis ad dexteram Patris miserere nobis, oniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christe, con Santo Espíritu y Gloria Dei Patris. Amén. Dominus vobiscum. Et con Espíritu tuo. Oremos. Omnipotens sempiterne Deus, qui nos omnium sanctorum tuum, merita sub una attribuisti celebritate venerari. Quesum usum desideratam nobis tui propitiationis abundantia. Multiplicatis intercessoribus rangieris, per Domino nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivites regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Apocalipsis Beati Ioannis Apostoli. In Deus ilis ex ego Ioannis vidi alterum angelum ascendentem ab opto solis, aventem signum Dei vivi, et clamavi voce magna quatuor angelis, quibus datum est nocere terre et mari dicens, nolite nocere terre et mari, neque aboribus, quadusque signum servos Dei nostri in frontibus eorum, et audivi numerum signatorum centum quadraginta quatuor milia signati, ex omni tribu filiorum Israel, ex tribu Iudado decem milia signati, ex tribu Ruben duodecem milia signati, ex tribu Gad, 12.000 assignati, ex tribu Aser, 12.000 assignati, ex tribu Neftali, 12.000 assignati, ex tribu Manasse, 12.000 assignati, ex tribu Simeon, 12.000 assignati, ex tribu Levi, 12.000 assignati, ex tribu Issachar, 12.000 assignati, ex tribu Zabulon, 12.000 assignati, ex tribu Joseph, 12.000 assignati, ex tribu Beniamin, 12.000 assignati. Post hec vide turba magna, quam de numerare nemo poterat, ex omnibus gentibus et tribubus et populis, et linguis stantes ante trono, et in conspectu agnam ictis stolis salvis, et palme in manibus eorum, et clamavam voce magna dicentes, Salus Deo nostro, qui sedet super tronum et agnum, et omnes angeli estaban in circuito troni, et Senior, et quattuor animalium, et ceciderum in conspectu troni, in facie suas, et adoraverum Deum dicentes, Amen. Benedictio et claritas et sapientia et gratiarum maximum, honor et virtus et fortitudo Deo nostro, in saecula saeculorum. Amen. Deo gratias. Deo gratias. Imete Dominum omnes sancti eius, quoniam nihil est dimentibus eo, in coerentes autem Domino non deficem et omni bonum. Alleluia, alleluia, venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteo. Gloria a tibi, Domine. In illo tempore vides Iesus turbas ascendit in montem, et cum sedisset, accesserunt ad eum discipuli eius, et aperius ad suum, docebat eos dicens, Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum celorum. Beati mites, quoniam ipse possidebunt terra. Beati qui lugem, quoniam ipse consolabuntur. Beati qui exsurium necessitiam justitiam, quoniam ipse saturabuntur. Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur. Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur.
beatitud persecución en pasión tu propia justicia, onia misorum es regnum salón. Beati estis cum maledicerim vobis et persecutibus fueri, et dixerint omnium alum adversum vos, mensientis propter me, gaudete et exultate quoniam meces vestra copiosa est in celis. Laustime Christe. Fiesta de todos los santos, 1 de noviembre. Lectura del libro del Apocalipsis. En aquellos días yo, Juan, vi subir del oriente a un ángel que tenía la marca de Dios vivo, el cual clamó con voz imponente a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis mal a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta tanto que pongamos la señal en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los señalados, que eran 144.000 de todas las tribus de Israel, de la tribu de Judá 12.000 señalados, de la tribu de Rubén 12.000 señalados, de la tribu de Gad 12.000 señalados, de la tribu de Aser 12.000 señalados, de la tribu de Neftalí 12.000 señalados, de la tribu de Manasés 12.000 señalados, de la tribu de Simeón 12.000 señalados, de la tribu de Leví 12.000 señalados, de la tribu de Isaacar 12.000 señalados, de la tribu de Zabulón 12.000 señalados, de la tribu de José 12.000 señalados, de la tribu de Benjamín 12.000 señalados. Después vi una incontable muchedumbre de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban ante el Cordero, vestidos con blancas ropas y con palmas en sus manos, y clamaban estos a grandes voces diciendo: saluda a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero, y a todos los ángeles estaban en torno al trono, y de los ancianos y de los cuatro animales, y se postraron delante del trono sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: amén, bendición, y gloria, y sabiduría, y acción de gracias, honor, y virtud, y fortaleza a nuestro Dios en los siglos de los siglos. Amén. Lectura. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús estas multitudes, subió a la montaña y, habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos. Entonces abrió su boca y se puso a enseñarles así: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que tienen misericordia, porque para ellos habrá misericordia. Bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando os insulten y cuando os persigan,
cuando digan mintiendo todo mal y contra vosotros por causa mía. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en la fiesta, una de las grandes fiestas del año, fiesta de todos los santos, y es justamente unos días después de la fiesta de Cristo Rey, ¿verdad? Cristo Rey, Rey del mundo, Rey del universo, Rey del cielo, Rey de las naciones, Rey del mundo y Rey de la Iglesia. Pero ¿quiénes son sus súbditos? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los que Él ha conquistado con su sangre y que los ha adquirido con su cruz, con su sufrimiento, con su sacrificio? Pues son todos los santos, ¿verdad? Esta palabra santos no se refiere solo a los santos que llegaron a un grado heroico de santidad, como son los grandes santos canonizados, sino todos los buenos cristianos que vivieron en gracia de Dios, que murieron en gracia de Dios y que están en el cielo y que son santos, ¿verdad? También, pero no fueron santos de una manera tal vez heroica, pero son también santos. Así que esa es la conquista de nuestro Señor, es la conquista de este rey, porque si no, un rey que no tiene súbditos no tiene sentido. Entonces, ¿rey de quién? ¿Rey de qué cosa? Rey de todos los miembros de la Iglesia y rey de todas las almas, particularmente que se salvarán, porque hay almas que no se salvarán. Entonces, su conquista, su gloria, es los santos que serán un día en el cielo y que será por toda la eternidad. También hay otros santos que son las almas que están en el purgatorio. Mañana festejamos la conmemoración de los fieles difuntos. Y esta es también la conquista de nuestro Señor, que aunque todavía no está completada, porque esas almas todavía no han expiado completamente sus pecados y entonces todavía no llegan al cielo, pero ya se puede decir que son una parte asegurada de la Iglesia y que y son santos también, pero todavía tienen que purificar su alma, purificar expiar sus pecados. Y nosotros debemos rezar por ellos también. Entonces esta conquista es muy importante que entendamos que para ser hijo de Dios, para ser miembro de la Iglesia, hay que vivir en estado de gracia. No basta tener la fe, porque hay personas que tienen la fe, pero están en estado de pecado mortal. Entonces, si mueren así, no irán al cielo, irán al infierno. Y es muy importante que tengamos el celo de conservar la gracia de Dios, porque hay personas que hacen continuamente pecados mortales y que son católicos, que son creyentes, que son aparentemente buenos cristianos, pero que hacen muchas veces pecados mortales aquí y allá y no han logrado estabilizar su alma en ese estado de gracia, que es lo que nos hace santos, ¿verdad? También nosotros, miembros de la Iglesia, aunque hay personas que no tienen la gracia, pero por la fe, por el carácter bautismal que tienen en su alma, pues son miembros de la Iglesia en este mundo, pero no son miembros perfectamente, miembros, les falta algo y no es suficiente para salvarse. Entonces, esta gracia de Dios es el gran tesoro que Jesucristo ganó en la cruz y por esa gracia que Él ganó en la cruz, pues Él es también rey de todas esas almas
que han recibido o que recibirán los efectos de su redención. Entonces, todavía el número no ha sido completado, tal vez, de los elegidos, de aquellos que van a ir al cielo, porque hay personas que no se salvarán porque simplemente no quieren o no quieren hacer esfuerzos y no hacen todo lo que Dios les pide. Y entonces, por su voluntad, porque no han querido hacer, buscar la verdad, porque no han querido hacer los esfuerzos necesarios. Hay personas que quieren salvarse, pero que no rezan, no se confiesan o se confiesan mal, pero sí quieren salvarse y no hacen las cosas, sus deberes como debe de ser, sea por negligencia, por pereza, y están siempre así en una situación inestable. Entonces, esas personas pueden condenarse si mueren así. Así que no basta decir, bueno, yo soy católico, yo soy de la tradición, no es suficiente, tengamos cuidado, debemos pertenecer al alma de la iglesia. El alma de la iglesia pertenecen todos aquellos que están en estado de gracia, y al cuerpo de la iglesia pertenecen todos aquellos que no están en estado de gracia, pero que son, pues tienen la fe y creen en Jesucristo, pero no están en estado de gracia, y que exteriormente los vemos que que practican, que son miembros de la iglesia, pero es solo el exterior. Así que debemos tener esa preocupación por ser siempre realmente miembros de la iglesia enteramente, no solo a su cuerpo, a las apariencias, sino también al alma de la iglesia, que es la gracia. Vivir en estado de gracia y evitar el pecado, las recaídas, ¿verdad? Porque hay personas que parece que siempre están recayendo y no salen de eso. Podemos creer que hay personas que tengan problemas por un periodo, ¿verdad? Pero si hacen los esfuerzos necesarios, si rezan, si reciben los sacramentos cada vez que es posible, entonces poco a poco van a salir de esos. Pero lo que es inquietante es que hay personas que siempre continúan con los mismos pecados, ¿verdad? A veces hay unos que son particularmente débiles, pero hay otros que simplemente no hacen esfuerzos, y es muy peligrosa esa actitud, ¿verdad? Y hay que luchar. Entonces, toda esta vida, ciertamente, Dios nos da su gracia, nos da generosamente su gracia, pero también nos pide que nosotros hagamos un esfuerzo de vida cristiana, un esfuerzo de vivir en la gracia y fortificar las virtudes. Porque si cuando vemos las vidas de los santos, todos los santos tenían la misma gracia de Dios, porque eran santos, pero no tenían, practicaron virtudes a veces diferentes. Algunos se distinguieron por su paciencia, porque fueron mártires. Otros se distinguieron por su sabiduría. Otros se distinguieron por su fidelidad a sus obligaciones. De todo tipo de virtudes. Entonces, si tenemos la gracia de Dios, pero no tenemos virtudes, es muy fácil que caigamos en pecado, que caigamos en pecado mortal. Y las virtudes son como una ciudad que necesita unos muros para proteger la ciudad, unas murallas. En otros tiempos las ciudades se protegían así, tenían murallas para proteger la ciudad de las invasiones, de las guerras, y esas murallas son símbolo de las virtudes, ¿verdad? Si una persona tiene muy buena intención y ama a Dios, pero no tiene virtudes, entonces va a ser presa fácil del demonio. No tiene murallas, y entonces viene el demonio y la va a saquear, su casa, su ciudad. Entonces, la vida cristiana no consiste solo en el estado de gracia.
Hay que adquirir virtudes. Esas virtudes se adquieren todas con esfuerzo. Porque hay personas que creen que todo es de una cuestión de buena intención, de buena voluntad. Pero sí, es sobre todo una cuestión de buena voluntad. Pero si tú no tienes virtudes, cuando venga el demonio y te tiente, no vas a poder resistir, no vas a tener la fuerza para resistir. Entonces, no practicas las virtudes como quieres ser, que tu ciudad esté protegida, ¿verdad? Entonces, el Evangelio, nuestro Señor, nos habla de las virtudes cristianas, ¿verdad? De todas esas virtudes que debemos practicar, de las beatitudes, y esas virtudes se ganan con esfuerzo. Todo es como decía San Ignacio, él hizo un libro que se llama Ejercicios Espirituales, y decía que lo comparaba cuando se hace ejercicio físico. Cuando uno hace ejercicio físico para fortificar el cuerpo, necesita hacer ejercicio, necesita hacer esfuerzos y poco a poco su cuerpo se va a fortificar, va a adquirir fortaleza, va a adquirir fuerza, va a ser más resistente a los ataques y a todo, porque su cuerpo es más fuerte físicamente hablando. Pues, y para adquirirlo, esa fuerza necesita hacer ejercicios. Bueno, San Ignacio usa la misma idea para los ejercicios espirituales. Es decir, cuando nosotros ejercitamos las potencias interiores, como son la inteligencia, la voluntad, la fidelidad cotidiana, nuestras obligaciones, pues es un esfuerzo constante. Y si no hacemos esfuerzos, pues no se va a hacer eso. Entonces, forma parte de la vida cristiana la lucha, el esfuerzo. Y hay personas que creen que ser bueno consiste solo en amar a Dios, en tener buenos deseos, en tener buenas intenciones, pero no tienen virtudes. Y son frágiles delante de la tentación. Puede ser una tentación de ira. Hay personas que cuando se enojan son un caballo desbocado y no se controlan y dicen y hacen cosas que después se arrepienten. Entonces, esas personas deben adquirir la virtud de la paciencia. Y entonces esa virtud de la paciencia se adquiere con tiempo, con esfuerzos. Y a medida que se presentan ocasiones, pues uno adquiere esa paciencia, ¿verdad? La virtud de la paciencia. Si no hace esos esfuerzos, nunca la va a adquirir. Si espera que eso venga solo, pues no va a venir. Y así todas las virtudes. Si una persona quiere adquirir la virtud de la misericordia, debe hacer actos de misericordia. No basta que decía, ah, es que yo te quiero mucho, yo te deseo lo mejor, yo tengo misericordia de los que sufren, pero no hace nada, no es suficiente, no tiene la virtud de misericordia, tiene lo que se llaman veleidades. Unas veleidades son decir, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer aquello, esos son veleidades, pero no son virtudes. La virtud se adquiere cuando hacemos algo, ¿verdad? Entonces, cuando una persona, tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, cuando vemos a una persona en la necesidad y están nuestras posibilidades ayudarla, entonces debemos hacerlo. Y ese acto nos hace misericordiosos, nos da esa facilidad, porque cada vez que hacemos un acto, el segundo va a ser más fácil y el tercero va a ser todavía más fácil de hacerlo. Entonces, entre más se repita esa acción, más se hace ese ejercicio espiritual, más fácil va a ser después. Entonces hay personas que están acostumbradas a ser pacientes, hay mamás que tienen mucha paciencia con sus hijos, a veces cuando es necesario, a veces no se debe ser paciente con personas que no quieren hacer esfuerzos, pero muchas veces no hay otro camino. Entonces hay personas que son muy pacientes porque han aprendido a ser pacientes, si tienen esa facilidad, ¿verdad? A ser misericordiosos, a ser continentes, ¿verdad? O sea,
Si queremos conservar la virtud de la pureza, debemos ejercitarnos en ser continentes, o sea, hacer todos esos actos que nos protegen contra el vicio de la impureza, cuidar la vista, no ver cualquier cosa en cualquier lado, no ser curioso, ¿verdad? No ser demasiado curioso, no estar pensando cosas inútiles que pueden volverse una tentación. Y poco a poco esas personas van adquiriendo una facilidad para practicar la pureza. Y cuando sienten la tentación, saben esquivar esos peligros con más facilidad, ¿verdad? Así como hacían los santos, las santas que practicaron esa virtud de la pureza. Entonces hoy ya casi no hay almas vírgenes, no hay almas puras, porque este mundo donde quiera está la corrupción, donde quiera están las malas imágenes, las malas conversaciones, los malos chistes, porque hay personas que les gusta decir chistes de ese tipo. Y que dicen que es muy gracioso, pero está mal porque están banalizando algo que es malo y están quitándole ese horror que deberíamos tener por eso. Entonces hacen chistes de eso y toda la gente, hay unos que no son capaces de no reírse por eso, para decir, bueno, es que yo no autorizo esa manera de ver las cosas. ¿Verdad? Y así, bueno, hay otras, todas las virtudes son así, o sea, requieren una atención especial, ¿verdad? La prudencia, hoy es una virtud que falta mucho. La prudencia, hay una prudencia mundana, que es la capacidad de encontrar los medios para ser feliz en este mundo, para tener las cosas de este mundo, para los bienes de esta vida. Y hay una prudencia que es cristiana, que es sobrenatural, que es la que se ocupa de ver cuáles son las cosas que debemos hacer, que debemos evitar para llegar al cielo. Pero es otro cálculo, es otra finalidad. Ciertamente no excluye que nos ocupemos de nuestras necesidades temporales, porque es necesario también, pero no se las ve como una finalidad en sí misma, sino como un medio para ir al cielo. Entonces, San Agustín decía que los que no son buenos cristianos quieren de las cosas de esta vida para disfrutarlas, para disfrutarlas al máximo. Mientras que los que son buenos cristianos ven los bienes de esta vida como un medio para ir al cielo, para servir a Dios, para salvar sus almas. Pero no se atardan en eso, no lo ven así como lo más importante, no se apegan a eso y usan las cosas con desapego, con un cierto desapego, diciendo, bueno, tengo que trabajar para vivir, para mantener a mi familia, pero no me voy a pegar, aunque si Dios me da riquezas, Dios me da bienes humanos, no me quiero apegar a ellos, yo los uso solo como un medio para ir al cielo. Y entonces todo lo conduzco a esta finalidad. Todas mis cosas, yo lo ordeno, todo lo que yo tengo en esta vida. Ciertamente, Dios no nos niega que hagamos, que tengamos que comer, que tengamos que ciertas necesidades, pues que hagamos ciertas necesidades porque es para nuestro bien y son necesarias, pero no es el es no se ve eso como un fin en sí, sino como un medio. Entonces, no estar siempre diciendo voy a disfrutar de esta vida al máximo. Voy a deleitarme en todo lo que Dios me da, la comida, en las diversiones, en la riqueza.
Y no, eso no es cristiano. O sea, esa es la manera de vivir de los mundanos, los cristianos, de los malos cristianos, de los católicos liberales que quieren conciliar su vida cristiana con su vida, con una vida humana, una vida pagana, y ven que y no les parece que haya contradicción. Y así que no ven la necesidad de usar las cosas con desapego, ¿verdad? Porque así cuando viene la tentación, yo voy a decir, ah, no, yo prefiero no pecar y que no perder, y aunque tenga que perder estas cosas humanas o lo que fuera, pero yo prefiero no ofender a Dios. Entonces van a tener la fuerza, van a tener el desapego necesario para decir no, ¿verdad? Esa es Entonces no es fácil a veces tener que renunciar a ciertas cosas para no ofender a Dios, para no ponerse en situación, en peligro de pecado. A veces a veces hay que renunciar a una amistad. Hay personas que por más que uno les dice, esa amistad te hace daño, esa amistad no es buena, debes alejarte. Ah, no, padre, es que yo conozco a esta persona desde hace muchos años, yo no puedo alejarme de ella, así. Y entonces siguen conservando esas amistades mundanas que los debilitan mucho espiritualmente, ¿verdad? Entonces, para que haya santidad, no es suficiente tener la gracia, porque la gracia sin las virtudes es frágil, ¿eh? Es como un castillo de arena, ¿verdad? Que sea algo bueno, ¿verdad? O sea, a los niños cuando los bautizan, pequeños, reciben la gracia de Dios, reciben muchos dones de Dios, los dones del Espíritu Santo, las virtudes sobrenaturales. Pero si los padres no saben educar a sus hijos de manera que tengan virtudes, todas las virtudes, ¿verdad? También la justicia, la prudencia, la templanza. Todas las virtudes, la humildad, eso hoy es muy importante, la humildad. Entonces, ese niño tendrá la gracia, pero es frágil. No, cuando crezca, no va a ser frente al mundo como debe ser. Entonces, si sus padres solo le dieron afecto, porque es muy común hoy que dicen, es que nosotros les damos mucho amor a nuestros hijos, no les falta que comer, no les falta ninguna necesidad. Sí, pero no le das virtudes. No le educas de manera que él sea paciente, que él sea humilde, que sea obediente, que sepa amar a su prójimo, que no sea egocentrista, egoísta. Y de eso hay mucho hoy. Muchos jóvenes hoy son excesivamente egoístas, que no se puede decir de otra manera, son egoístas, no saben dar, pero sí quieren recibir. No hablan de los derechos de los demás, hablan de sus derechos. Eso sí lo ven, pero no ven cuando ellos faltan a los derechos del prójimo, no lo ven, no se dan cuenta, hay un problema ahí. Y bueno, si los padres no supieron inculcarles a los niños las virtudes, a la práctica de las virtudes, a la intensidad de las virtudes, no basta decir, ah, es que yo sí tengo paciencia, pero bueno, tienes paciencia como frágil, como una paja, ¿no? Una paja se rompe con un nada, o sea, tu paciencia no tiene mucha solidez. Entonces, ¿cómo vas a llegar a la santidad? Imposible. Todos los santos se distinguieron por la heroicidad de las virtudes. Cuando vemos cómo la iglesia canoniza a los santos, siempre se refiere a la heroicidad de sus virtudes, no solo a que tenga un grado eminente de gracia, un grado eminente de caridad, pero también un grado eminente de todas las virtudes. Entonces, si no hay las virtudes, se puede decir que esa persona no es un santo, ¿verdad? Entonces, todos los santos son juzgados. Antes, cuando se canonizaba un santo, primero se investigaba si realmente sus virtudes eran virtudes heroicas. Entonces, hoy de eso nadie habla, ¿verdad? Hoy la gente que se dice cristiana, que se dice católica,
buscar la heroicidad de las virtudes, pues ni siquiera piensan en eso. Practicar la obediencia, para ellos es un absurdo la obediencia. La ven con horror. Practicar la mortificación, llevar la cruz de cada día, el sacrificio, la constancia, todo eso no lo ven. Ya no ven esas cosas, ¿verdad? Decir, bueno, voy a ofrecer a Dios un sacrificio, voy a un día hacer ayuno, no solo los que son de obligación, pero voy a hacer un ayuno por una intención, por una persona, por una. Bueno, ¿quién piensa en eso? Hasta lo ven como una cosa absurda, ¿verdad? Pero si se trata de cuidar la salud de su cuerpo y el doctor les dice que para tener un cuerpo fuerte y sano, tienen que evitar 1000 cosas de no comer, ahí sin ningún problema, ahí no se van a sentir mareados, ni van a decir, ay padre, es que ya no puedo, es que piden, etcétera. No les parece nada duro, o sea, lo hacen con la mayor tranquilidad. Entonces, pero cuando se trata de hacer el ayuno que la iglesia impone, o la abstinencia, uy, les parece una cosa durísima, insoportable, de decir el rosario de rodillas, uy, oh, no, 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 no pueden practicar esa paciencia de rezar un rosario, les parece muy largo, les parece tedioso, y entonces se puede decir que no hay virtudes, son virtudes frágiles como una paja, como un cerillo, ¿verdad? Se quebra con nada. Entonces, eso ahí no hay santidad, se puede saber desde antes. O sea, ¿quiénes han salvado la iglesia a través de los siglos? Todos esos hombres que cuando ha habido muchas crisis en la historia de la iglesia, ¿quiénes fueron los que salvaron la iglesia? Pues los santos. Dios envió santos en diferentes épocas porque había diferentes crisis de la iglesia. Cuando vino la crisis arriana, Dios nos mandó a San Atanasio. Cuando hubo la crisis del protestantismo, Dios nos mandó a San Ignacio, San Alfonso, nos mandó los santos del tiempo de la Contrarreforma, fueron muchos. Y ahora que, y así en la historia, son los santos que han salvado la iglesia, no son esos católicos que son flojos, que no saben practicar las virtudes. Que están llenos de buenas intenciones, de veleidades, pero no tienen actos, no tienen esfuerzos, no luchan, no son capaces de un acto heroico, ¿verdad? ¿Verdad? Si una persona siempre ha vivido a sus anchas, cuando viene la tentación, no es una de esas personas que va a dar su vida por su fe, porque no tiene ninguna fortaleza. Entonces las virtudes hay que practicarlas. Todas las virtudes, hay muchas virtudes, ¿eh? Hay muchas virtudes. Entonces, pero hay unas que se insiste más porque son más importantes, ¿verdad? Como la humildad, la fortaleza, la prudencia, la caridad, la fe. Pero hay otras virtudes. Entonces hay que tratar de conocer las virtudes cristianas para practicarlas. Y eso. Eso es santidad, ¿verdad? No es buenas intenciones. No basta decir, Padre, yo hice muchos pecados y ya me confesé, ya estoy bien. No, te confesaste, Dios te perdonó tu pecado, ahora tienes que desenvolver esas virtudes que necesitas porque vas a recaer otra vez en el mismo pecado. Vas a volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no practicas la virtud contraria. Cada vicio tiene su virtud contraria. Entonces, si yo tengo tendencia a un vicio, debo buscar cuál es la virtud contraria. Si soy avaro, debo practicar la magnanimidad, que consiste en ser generoso con los demás y de ser generoso de sí mismo con Dios. ¿Por qué no hay vocaciones hoy? Porque los jóvenes hoy no están acostumbrados a dar, están acostumbrados a recibir. Y la vocación es un acto muy generoso, es dar su vida por Dios, o sea, consagrarse a Dios para el servicio de Dios y para el bien de las almas. Es un acto muy generoso. Y hay personas que nunca han practicado las virtudes
Uy, no, eso les parece imposible. Hay padres de familia o madres de familia cuando les dice, oh, tal vez en vuestra familia va a haber alguna vocación. Ah, no, 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 como con horror dicen que no. No quieren que sus hijas, ay, que su mi hija fuera una monja. Lo ven como una cosa espantosa. Pero eso sí, quieren que el padre les diga la misa. Eso sí. Pero que uno de sus hijos sea sacerdote, se consagre a Dios. Y les molesta y no lo disimulan, no lo disimulan. Entonces, ¿por qué? Porque nunca les han enseñado la generosidad. Darse a Dios, dar a Dios, darse a Dios y darse por los demás. ¿Verdad? Hay personas que ven el sacerdote como un asistente social. Creen que el sacerdote está ahí porque nomás tiene deberes, no tiene derechos. El sacerdote tiene derechos también, pero él ha dado su vida por el bien de las almas. Así que no hay que ver a los fieles que solo ven en el sacerdote, ah, es que usted debe hacer esto, usted debe hacer aquello, usted no debe hacer esto, usted no debe hacer aquello. Y no ven que el sacerdote, cuando el día que se consagró a Dios, lo hizo por las almas. Ha perdido su libertad, ya no puede hacer lo que le quiere. Vive una vida de mortificación porque ya no, incluso ciertas diversiones que no son malas, él no las puede hacer porque está consagrado. Entonces él ha hecho un gran sacrificio y hay fieles que son muy ingratos y muy, en lugar, no saben ser agradecidos con esas almas consagradas, no ven el valor de una vocación. Entonces, solo ven que el padre debe hacer esto, el padre debería hacer esto y. O sea, pero ellos no van a tocar nada, no van a tocar nada que corresponda a un esfuerzo, porque ellos no deben hacerlo, así lo ven. Entonces, así no hay almas santas, no hay generosidad, no habrá vocaciones, y la iglesia continuará a declinar, y continuará a haber menos sacerdotes y menos santidad en la iglesia. ¿Verdad? Pero si los fieles no entienden el valor de las virtudes cristianas y cómo se practica, y que todo representa un esfuerzo, todas las virtudes representan un esfuerzo. De ahí que la fortaleza es una gran virtud, es una virtud muy importante, la fortaleza, porque a veces yo no quiero pensar con prudencia, porque me da flojera, me da pereza pensar, o no quiero hacer un esfuerzo porque. No quiero, no me cuesta, no soy apático o algo así. Entonces la fortaleza viene a ayudarnos en todas las cosas. Por la fragilidad humana, por la malicia humana, por la tendencia humana a buscar lo fácil y lo cómodo. Entonces, por buscar lo fácil y lo cómodo, se sacrifica la ley de Dios, sacrifica el bien. Entonces, así no hay virtudes. Sí hay católicos de buena voluntad, entre comillas, católicos con muchas buenas intenciones, muchas veleidades. Yo quisiera, me gustaría, yo quiero, pero no, ahorita no, después, más tarde, etcétera. Y eso no, esas personas no tienen virtudes. Aunque digan cosas muy bonitas, cuando uno habla con ellos, dicen cosas muy bonitas, no es suficiente. Entonces, así igualmente en la tradición no basta decir, bueno, yo estoy por la tradición, yo estoy por la. Sí, pero eso implica ciertas cosas que yo no debo hacer. Yo no debo participar en el nuevo rito, en la nueva misa. Ah, sí, pero es que ya me voy a cortar de muchas amistades y no sé qué. Bueno. Es que ahí está, ahí lo que está, lo que Dios te pide. Si realmente piensas que la nueva misa está mal, pues no vas a ir a la nueva misa, ni vas a aconsejar a los demás que vayan, ¿verdad? Entonces, la nueva misa hace perder la fe, la nueva misa está envenenada. La nueva misa es un rito que está calcado de la misa protestante. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Hace perder la fe, eso hace daño, no se puede ir, no se debe aconsejar, y Dios no puede aprobar
esa nueva misa, de alguna manera, o con milagros, o con, porque sería decir, pues, que esa nueva misa está bien. Entonces, bueno, pidamos en este día, pidamos a los primeros santos de la Iglesia Católica son Jesucristo y la Virgen María. Pensemos en eso, Jesucristo la cabeza de la Iglesia, la María Santísima, algunos la comparan al cuello de Jesucristo, el cuerpo místico. Después están San José, San Juan Bautista. Pensemos en los grandes santos, San Miguel Arcángel, San Pedro y San Pablo. Invocamos siempre a esos santos, que son los santos que son principales en la iglesia, pero hay después hay muchísimos santos, ¿verdad? Pero hay santos que son necesarios, ¿verdad? Necesarios, porque es el orden que Jesucristo hizo para salvarse. Entonces, pidámosle a Dios de no tener conciencia, ¿verdad? Que la santidad no solo es el decir, ya me confesé, estoy en estado de gracia. No, la santidad es la gracia y la práctica de las virtudes. Y en lo posible, todas las virtudes, porque si yo tengo, digamos, todas las virtudes, pero niego una de las virtudes, por el hecho mismo estoy negando todas, porque todas están sujetas al mismo Dios y todas obedecen al mismo Dios. Entonces, si yo niego una, estoy negando a Dios y por el hecho mismo estoy negando todas las virtudes. Así que las virtudes se deben practicar todas en conjunto, ¿verdad? No voy a decir, ah, es que yo tengo todas las virtudes, pero soy muy avaro, ¿verdad? Me gusta el dinero y no quiero ayudar a los demás, no quiero. Ah, entonces, si te falta una virtud, cuidado, estás debilitando todas las demás virtudes. Entonces, si yo hago una excepción, es muy peligroso, ¿verdad? Una excepción, no se debe hacer excepciones en las virtudes, a veces no podemos. A veces no es voluntario, pero cuando es voluntario, es así, es culpable. Y eso pone en duda todo lo demás, ¿verdad? Así que vamos a pedirle en este día a la Virgen María, a Jesús, a San José y a todos los santos que nos iluminen para que sepamos cómo se practican las virtudes y sobre todo las que yo en mi vida. En mi estado de vida, cada quien tiene ciertas virtudes que practicar y que a veces no somos tan conscientes de eso, puede pasar. Bueno, pidamos a ellos que nos despierten y que nos hagan comprender qué virtudes Dios me pide practicar en mi vida, según las necesidades, según las obligaciones que tengo, según el estado de vida en que estoy, ¿verdad? Entonces, un padre de familia que no educa bien a sus hijos, pues está fuera de la santidad, seguro. ¿Por qué? Porque es su primer deber. Antes que amar a su esposa, el padre tiene la obligación de educar a sus hijos, antes que amar, que el amor a la esposa. Los hijos en el matrimonio son antes que el amor entre los cónyuges. Y si los padres no entienden esto, pues entonces están incluso en peligro de condenación, porque eso es un deber gravísimo. El primero de todos, como padre de familia o madre de familia, el primero de todos no es solo decir a mis hijos yo los quiero mucho, les doy de comer, no les falta vestido, no les falta casa, pero si no los educas bien en la vida cristiana, estás faltando a tu primer deber, que sería que tu casa, tus niños practicaran o se dirigieran hacia la santidad. Entonces vamos a pedirle a Jesús, a la Virgen María, a todos los santos que nos ayuden a tomar conciencia de estas obligaciones. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Credo in un Dio, Padre onnipotente, Factorem Celi et Terre, visibili omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Padre natum ante omnia secula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deo verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi de celis, et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus est iam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas. Et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortos, cuius regni non est finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, ex Patre filio que procedit, qui cum Patre Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesia, confitero unum baptisma et remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita venturi saeculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremos. Justorum animi manu desum, et non taget illos tormentum malicie. Visi sunt oculis incipientium mori, ili autem sunt in pace. Alleluia.
Suscipio Domino, sacrificio de manibus tuis, a la orden de gloria, nomini sui, ad utilitatem quoque nostra, ante triusque ecclesiae et sue sante. Per omnia secula seculorum. Amen. Amen. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Sussum corda. Habemus ad Domino. Gracias agamus Domino Deo nostru. Digno de justum est. Veri dignum et justum est. E come salutare nostri viseperi tubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens et eterna Deus. Per Christum Dominum nostrum. Per quel majestatem tuam laudant angeli, adorant dominaciones, temo potestates celi celorum colututes, ad beata serafi, sois exultatione concelebat, cum quibus in nostras voces ut admiti iubios de precamur, supplici in confessione dicentes. Sancto, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in celi et terra gloria tua, hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
absconde peccatoribus. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formatio demos diceri. Pater noste, qui es in celis, sanctificetur nomen tuo. Advenias regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. E non nos inducas in tentazione. Sed liberanos a mal. Per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini, sit semper, vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi. Dona nobis pacem. Dominus. Dominus.
caminos. Dómenos, Señor. Confitor de omnipotenti, beate Maria, semper virgini, beato Michele di Arcangelo, beato Ioanne Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnium sancti, sed tibi pater, quia peccavi in miscogitazione, verbo et opere, mea culpa, mea massima culpa, ideo pueco, beate Maria, semper virgine, beato Michele di Arcangelo, beato Ioanne Baptista, Sanctus Apostolos, Petrum et Paulo, omnes santos et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vos, omnipotenteus, et remissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum est ora. Deus vobis omnipotens et misericordios Dominum. Amen. Ex annus Dei, ex equitori peccata mundi, Domine non sum dignus et interesse tecto meo, sed tanto ni verbo sanabitur anima mea. Domine non sum dignus et interesse tecto meo, sed tanto ni verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut interessu tecto meo, sed tanto ni verbo et sanabitur anima mea. Corpus omni nostri Iesu Christi, custodat anima tua in vitam aeterna. Amen. Thank you.
Beati mundo corde, quam ipsi Deum videunt. Beati pacifici, quam fidi Dei vocabuntur. Beati quae persecutionem passiuntur pro te justitiam, quam ipsorum est regnum celorum. Dominus vobiscum, et in nos spirito tuo. Oremus. Daque sumus Domine, fidelibus populis, omnium sanctorum semper venerazione letari, et seorum perpetua supplicatione muniri, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spirito tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum erat cum Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio cum Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et in ipsum factum est mihi, quod factum est. In ipsa vita erat, et vita erat lux omnium. E lux in tenebris luce, et tenebri amna comprendeunt. Quid homo omissus a Deo, quid nomen erat... quid nomen erat Ioannes. Et venit in testimonium, un testimonium per iberi de lumine. Ut omnes crederent per illo. Non erat ille lux, sed un testimonium per iberi de lumine. Era lux vera, columinat omnem hominem veniente menum mundum. Il mondo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus est non cognomen. In propria venite, sui eum non receperunt. Quod quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem, filios Dei fieri. Iscum creunt in nomine eius, quod non est amulibus. Necus voluntate carnis, necus voluntate viri, sed exterionatis sum. Et ferunt caro factum est, et amitabit in nobis. Et vidimus gloria meius, gloria quasi in igenitia Patri. Verum gratiae, et veritatis. Deo gratias. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, es pes nostra salve. A te clamamus, exules filii Evi, a te suspiramus, gementes efflentes, in ab lacrimarum pallae. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos, misericordes oculos, a nos converte. Et Jesu, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilibum, ostende. Oh clemens,
Amén.